A partir del próximo 25 comenzará un nuevo servicio de limpieza de cartón para comercios y hostelería que afectará a las 20 calles más comerciales de la ciudad en una nueva campaña de recogida de cartón comercial denominada Puerta a Puerta. Jaime Sanz, concejal responsable de servicios urbanos en el Ayuntamiento de la Capital, explica que en estos momentos se está realizando una campaña informativa. Desde el pasado lunes, dos monitoras, en colaboración con la empresa Valoriza, están dando vueltas y acompañando y visitando a diferentes comercios de la ciudad para implantar un nuevo servicio. Este servicio lo que pretende es mejorar la recogida de cartón comercial en toda la ciudad, sobre todo en las zonas donde más se genera. El servicio de recogida diario durará unas cuatro horas aproximadamente. Se inicia a partir de la una y media de la tarde, en donde el comercial dejará sus residuos de cartón, los que ha recibido a lo largo de la mañana, en la puerta de su comercio, o de su bar, hostelería, o cualquier tipología que tenga el comercio. Una vez que hemos dejado ese cartón, desde la una y media hasta que acabe la ruta, optimizando aquellos negocios que se han adherido, pues acabaremos la ruta, calculamos sobre las cinco o las seis. Jaime Sanz ha concretado que la campaña explicativa durará hasta el día 25, fecha en la que comenzará la parte selectiva de recogida. Afectará a las 20 vías que más generan y beneficiará a su juicio tanto a los usuarios en particular como a todos los ciudadanos en general y permitirá mejorar los niveles de limpieza.